Y otro aspecto, digamos, otro tema importante que ustedes logran medir es cómo piensa la gente, cuál es la posición de la ciudadanía respecto a la Asamblea Constituyente. Y tenemos también esa gráfica que nos habla de un 56% que responde a favor a la pregunta de instalar una Asamblea Constituyente. Esto también, ¿cómo lo lees? Porque hay, podemos decir, la mitad del país a favor, pero un porcentaje que lo desaprueba, 34%, y un 10% que probablemente no entienda del todo bien qué significa una asamblea constituyente, ¿no? Efectivamente, en realidad hay que tener mucho cuidado con la lectura de esta pregunta, porque si bien hay una mayoría, 56%, que habla de, o que acepta, o está a favor de una asamblea constituyente, si nosotros hemos preguntado para qué sirve o cuál es la función de una asamblea constituyente, y solamente el 17% de los peruanos sabe. Entonces, lo que vemos es el apoyo a una asamblea constituyente que no se sabe para qué es. Y cuando más bien preguntamos para qué es, algunos creen que es para dar leyes, otros lo confunden con una mesa de diálogo. Entonces, lo que representa una asamblea constituyente para la población es el cambio. En la medida que hoy es la asamblea constituyente, pero mañana puede haber otras propuestas, y independientemente de la propuesta, la propuesta es la forma, el cómo, la gente no sabe cómo generar un cambio. Eso parece, pero va también a aprobar, sí, y aceptar cualquier cosa que implique cambio, porque ya la situación actual se ha desgastado al punto que la gente no quiere continuar viviendo lo que está viviendo en este momento. Claro, pero mira, un porcentaje en 56 te dice estoy a favor de la Asamblea Constituyente, pero cuando preguntan cuál de las siguientes opciones se acerca más a su forma de pensar, la opción Constitución totalmente nueva cae a 29%. Me parece que eso también te muestra que no toda la ciudadanía está enterada, digamos, de lo que significa una Asamblea Constituyente. Porque están a favor de la Asamblea Constituyente un 56%, pero de un cambio total de la Constitución, que es el resultado de una Asamblea Constituyente, solo 29%. Aquí se va despejando alguna duda también. Y además ese 29% es el mismo 29% que registró nuestra encuesta de mayo del 2022. Es decir, pasaron 9 meses, hemos cambiado de presidente, y hay todas estas manifestaciones, y esa cifra no ha crecido, ¿no? No, o sea, más bien crece quienes creen que deberían de hacerse algunos cambios, ¿no? Entonces, y como te digo, además hemos preguntado para qué sirve una asamblea constituyente, y solo el 17% sabe. En otras palabras, yo quiero reiterar este tema de las diferentes necesidades que tienen los distintos colectivos sociales, porque también la lectura de la encuesta, una cosa es a nivel total país y otra cosa es leerla por el interior del Perú, por rural y urbano. Hay que tener lo que sienten los jóvenes, en fin, hay diferencias importantes y no estamos llegando a consenso porque no estamos teniendo una lectura de las diferentes necesidades de las zonas del país.